No te vayas, Raquel. Solo quiero saber si tú sientes lo mismo. Es lo único que quiero saber. Román, no te acerques tanto. ¿Por qué no? ¿Me vas a negar que se te acelere el corazón? A mí sí. Yo lo traigo a mí ya. ¿Tú me vas a negar que pienses en mí? Yo pienso en ti todo el día. Y te extraño muchísimo. Muchísimo. ¿Tú? Quiero decir, no quiero extrañarte. Yo quiero tenerte, Román. No quiero parecer inalcanzable. Sí, pero tu papá te encerró en su casa para torturarnos. Es una realidad. O sea, él sabe que estamos juntos, que trabajamos en un lugar, pero que no te puedo tocar. Eso lo hizo para fastidiarme. Román, el que yo esté viviendo en casa de mi papá no significa que soy inalcanzable. Finalmente fuiste tú quien me sacó de su vida. Fuiste tú quien cerró la puerta. Trabajar con él, aceptar su única condición, alejarte de mí. Sí, sí, Raquel. Fue un gran error. ¿Y entonces? Créeme que lo siento muchísimo. Lo que no entiendo es tú por qué sigues en casa de tus papás. Si te hubieras quedado en el departamento que escogimos juntos, ahí sí podríamos amarnos libremente y nadie nos vería. Lo estoy haciendo por mi mamá. Yo también lo estoy haciendo por mi mamá. Pero ya estoy en un punto donde nada me importa, donde lo único que quiero es estar contigo. Y te lo digo de una vez. Soy capaz de robarte. ¡Raquelito! Ay, hola, Román. Hola, Óscar. Perdón, es que pensé que ya te ibas a la despedida de soltera de... Justamente estaba encaminándome para allá. Nos vemos. Román, perdón, yo no sabía. No te preocupes. Nos vemos mañana. Óscar, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Pues pensaba pintar unas cosas y leer y... No, olvídate. Tú vienes conmigo. Vamos a ir con los muchachos. ¿Cuáles muchachos? Nos vamos a divertir. ¿Qué haces aquí? Pues mis papás salieron de fiesta. Bueno, cada quien por su lado. Sí, los míos también. De hecho, se fueron a las mismas fiestas que los tuyos. Me imaginé, por eso vine, para ver si quería salir. Que hagamos algo. De hecho, preferiría quedarme aquí. Sí, pues... te veo en la escuela. ¿A dónde vas, menso? Dijiste que te querías quedar. Bueno, sí, pero juntos. No sé, ver una peli o algo. Qué tonto. ¿Qué peli será? Traigo 100 pesos, ponle lo que falta para una pizza. Pásale. Es por allá. ¡Qué simple eres! ¿Por qué te ríes? ¡No te rías! ¿Qué? ¡Tú también te estás riendo! Yo no tengo la culpa. Dios no castiga el balde.
cualquier tipo de... Hola, Tony. ¿Sí trajiste los refrescos? Sí, claro. Ok, los estábamos esperando. Ah, que pase. ¡Ay, Raquel! ¡Pase, por favor! ¿Cómo están? No vengo en el momento, ¿verdad? No, pásale. Ella es Julieta. Ay, Julieta, hola. Mucho gusto. Oye, felicidades, de verdad. Gracias. Mucho gusto, encantada. Te traje un pequeño obsequio. Ojalá que lo puedas usar. Hola. ¿Qué será? ¿Cómo estás, Anabel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos conocemos por teléfono. Oye, muchas gracias aquella vez. No, hombre, ¿te traigo aquí? Sí. Perfecto. Qué linda. Gracias. Gracias. Bueno, deja tus regalos, luego te enseño. Sí. Vale. Oh, my God. Voy. Abrí. Ay, me dio tanto gusto verte en la mañana. Y aprovechando, creo que estás sola, pues quise venir a saludar. Con permiso. Gracias por invitarnos a pasar, ¿eh? Muy amable. Con permiso. Como si les hiciera falta mi permiso, ¿verdad? Oye, qué bonita casa tiene tu hijo. Listo, buen gusto. Mira, y tienen café caliente. Te voy a robar un poco. ¿Qué quieres, Emiliano? ¿Qué haces aquí? Ay, que los viejos amigos no podemos ponernos nostálgicos. En la mañana te fuiste corriendo. Me dejaste con las ganas de platicar contigo. ¿Me puedo sentar? Ay, mira, yo estaba ahí por Jorge. A ti no te quiero ver nunca más. Vete, por favor. Vete de aquí, tiburón. Ay. Baja tu tono de voz. Yo le agradezco muchísimo a Lara el que nos haya permitido reencontrarnos. Pobre hombre, convertido en un vegetal que apenas respira. Pero, sin embargo, sigue guardando sus secretitos. Te encanta irte por las ramas, ¿verdad? Dejar que la gente hable a ver qué le sacas. Yo te conozco bien, tiburón. ¿Qué quieres aquí? Ni la madre ni el hijo saben ser corteses. Pero qué familia, ¿no? Así es, señor. Pero yo soy muy comprensivo. No se los tomo para nada mal. ¿Qué café tan feo? ¿Sabes, Abril? Lara ocultó algunas cosas que son de mi propiedad. Desde entonces tengo la inquietud de saber dónde están. Deja. ¿Quién las tiene? Estoy seguro que tú sabes algo al respecto. Yo no sé nada. ¿De qué estás hablando? Y deja ir, por favor. Son cosas de mi hijo. No te permito que las toques. Únicamente estoy viendo. No te pongas así. La edad te ha afectado mucho. Según tengo entendido, Lara y tú fueron muy... ¿Cómo se dice? Muy unidos. Tanto que se convirtió en su mentor. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Tienes razón, me importa un carajo lo que haya pasado entre ustedes dos. Lo que sí me importa es saber si Lara te dio a guardar algo. No te pongas así. A lo mejor para ti no tienen tanta importancia, pero para mí sí tienen importancia. A lo mejor una caja, a lo mejor una llavecita. ¡Suéltame! ¿No te das cuenta? ¡Suéltame! Mejor aquí le paramos. ¿Segura? Sí. ¿Hice algo mal? No. No, todo lo contrario, pero quiero que nos vayamos despacito. ¿Quieres que sea especial? Sí, pues como en las películas, ¿no? Ya tienes... otro motivo para decir que soy una apretada. Ya no te lo voy a decir. Si no, ya no me vas a querer ver y... me gustas muchísimo. Tú a mí también. Teo, me gustas. ¡Me gustas, Teo! Pero... no sé, solo quiero que hagamos las cosas... con calma. Yo también pienso lo mismo, pero... anda, espérame un poquito. ¿Y voy a perder mi imagen de macho dominador? No, la verdad es que desde el principio supe que eras diferente. ¿Cómo? Como dicen tus amigas, el freak. Un freak y medio.
Jorge no tengo nada, salvo buenos recuerdos. ¿Y cómo está Caridad? Como siempre, borracha. Ah, pues, era de suponerse, la ibas a volver loca ya también. Tú tampoco has cambiado. Ay, no sabes qué gusto me da volver a platicar contigo. Ah, como en los viejos tiempos. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Román no sabe que nos conocemos desde hace años. No me cabe la menor duda. Nuestro pasado es algo que los cuatro quisimos olvidar. Yo jamás le dije nada a Román. Y Jorge tampoco lo hizo. Así que, por lo tanto, es que, no sé, por más que lo estoy pensando, lo pienso y lo pienso, no sé para qué lo quieres a tu lado, déjalo. Para que me ayude a borrar ese pasado. Porque mira, una cosa es querer olvidar y otra, hacer que las huellas desaparezcan. No te lo digo. Tu hijo Román va a ser de mí un hombre respetable. Ah, sí, para que puedas casar bien a tu hija. Claro, y de esa manera todos quedamos contentos. Ay, Emilia, a pesar de todo tu poder, no has aprendido nada, ¿verdad? Mira, puedes esconder tus pecados debajo de la alfombra, puedes hacer que las personas pierdan la cordura, puedes destruir a los que te estorban, pero lo que no puedes hacer es escapar de ti mismo. Lo sé. Tengo muchas facturas pendientes, pero créeme, las voy a pagar todas. Pero mi hija no tiene deudas. Y hay de aquel que se atreva a cobrarle lo que ella no debe. Ella está fuera de todo. Y tú como madre puedes entenderlo. Y tú como padre entiendes que si te metes con mi hijo, te mato. Un verdadero placer. Deberíamos hacer esto más seguido. Adiós, preciosa. Siempre un gusto verte. ¿Con permiso? Vamos. No te molestes. Conocemos el camino. Bonito lugar. Bonito, ya tomaste demasiado. Mejor platicamos en la cocina, ya llévatelo a su casa. Ya agarró la mala copa. A la casa. Llévatelo a la casa. Cuidado. Cuidado, ya agarró la mala copa. Es que no sabes tomar, caray. Perdón. Ya vete para allá. Disculpe. Ya, a dormir. Nada más hay que cuidar. Que no maneje. En serio, Raquel, yo creo que tú y Román son muy bonita pareja. Deberían de reconsiderarlo. Sí, ¿verdad? Sí, caray, pero justamente en este preciso instante el universo está conspirando en nuestra contra y las cosas se han tornado bastante difíciles. No, me imagino. Debe estar cañón verlo en la oficina todo el día sin poder hacer nada. Sí, caray. No, y las noches no son mejores, ¿eh? Y más ahora que está trabajando con mi papá, con la única condición de que no se pueda acercar a mí. Es absurdo. ¿Cómo, la condición es de tu papá? Ah, sí, sí. Wow. Ese es un papá controlador y no fregaderas, ¿verdad? Sí. Oye, qué pena, no, ya te estoy contando mis cuestiones privadas. Perdón, no acostumbro a hacerlo, ¿eh? Así es esto, o sea que, ¿no? Así es esto, cuando tienes que sacarlo, lo tienes que sacar. Si no, te da cáncer, chava, tú sabes. Sí, claro. Oye, ¿y si mañana nos vamos a comer? Bueno, si quieres, igual un cafecito, una comidita, una chela. Pero claro, seguro, de ¿sí? mis amores, claro. Va. Qué bien. Y así seguro. Te cuento yo también mi drama. Va, perfecto, me deje. Vale, vamos a la fiesta. Sí. Sí, seguro. Vale. Oigan, un shot cada una. No, tú no. Papá. Gloria. Se metió alguien. ¡Mocho! No se llevaron nada. No
chinga. Qué mole. Ay, si soy hombre muerto. Les dije que Tomás está feliz en su nuevo puesto. Sí. Oh, bueno, bueno. Fausto ni se diga, debe estar que brinca de la emoción, amiga, seguro. Sí, está muy contento. Pero también muy presionado con las nuevas responsabilidades. La verdad, más estresado de lo que yo quisiera. Yo pensé que las cosas iban a mejorar. ¿Glo está enfermo? Que todo el tiempo se está tomando la presión en la oficina. Ah, es que a veces le sube, pero no, está bastante controlado. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿Tienen problemas en la cama? Anabel, cambio de tema. Ay, la regué, ¿verdad? Ay, perdón, amiga, perdón. Chicas, les voy a pedir, por favor, que no comenten nada de esto frente a los muchachos, no, porque no. Fausto está muy conflictuado por esto y se muere si llega a saberse algo de lo que nos pasa en la oficina. Ni te preocupes, nosotras no decimos nada, ¿ok? Pero entonces nada de nada, amiga, nada. Anabel. Bueno, a veces, pero entonces se presiona y entonces se siente culpable y menos puede. Y yo, la verdad, ya no sé cómo ayudarlo. Pero tiene que haber muchas alternativas. Digo, no es el único hombre al que le pasa eso. Hay muchos hombres más jóvenes que Fausto que sufren de algo así. Y yo ya le dije que tiene que ir al doctor, pero no quiere. ¿No saben cómo le ha pegado la crisis de los 50? A veces parece que quisiera volver a ser un veinteañero y... Bueno, mientras no haya una tercera en discordia, pues yo creo que no hay que... Anabel. Bueno, así pasa. No, Fausto me es fiel. ¿Y este? ¿Qué opinas? Me encanta. Te ves preciosa y muy sexy, ¿eh? Gracias. A propósito, ahora que vayas a la agencia y te presentes con Fausto, tienes que ir vestida sexy, ¿eh? Pero muy sexy, ¿me entiendes? ¿No se te hace un poco enfermo eso de lanzarme a los brazos de Fausto? Creo que estás tomando muy a pecho esto de que ya son sucios. No confundas la gimnasia con la magnesia. No quiero que lo lleves a la cama. Simplemente quiero que le enciendas el boiler, pero no que te metas a bañar con él. De lo demás que se encargue su esposa. Ya decía que era demasiada modernidad para ti. No llegué a ser el tiburón por abandonar lo que es mío. ¿Y qué es lo que realmente te interesa? Vamos a darle a Fausto una segunda oportunidad. Que recupere juventud y que vuelva a sentir lo que no siente desde que tenía 17 años. Y así lo voy a tener totalmente agarrado. ¿Pero qué es lo que tiene Fausto que te interesa? Fausto, lo que tiene es que es el protector de Román. Y Román, que es muy inteligente, efectivamente ha tomado a Fausto como mentor. Claro, Román. O sea, Fausto no te interesa, el que te interesa es el otro. Por eso me encantas tanto. No solamente eres una muchacha hermosa con un cuerpo de tentación, sino que también tienes una cabecita muy perversa y muy maquiavélica. Voy a dejar tan manchado a Román que todos se van a poner de mi parte. Pero él es un hombre fiel. Un hombre fiel, un hombre leal, da lo mismo. Todo mundo se puede comprar y yo puedo comprar la lealtad de Fausto. Tengo el dinero suficiente para invertir en él. De manera que le vamos a dar un poquito de sal a su vida. Y nosotros todos nos vamos a divertir mucho. Menos Román. Bueno, alguien tiene que pagar el precio, ¿no crees? Ok, vámonos. Por favor. Sí, pero ya se acabó la fiesta. Julieta, perdón que te dejemos este tiradero, pero Anabel de veras no se siente bien. Tony y yo la vamos a llevar a su casa. Ya. Pero no te preocupes, me hicieron la mejor despedida de soltera del mundo. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Y qué bueno que ya se fue el policía, ¿eh? Porque si no, tú terminabas en los separos, pero sin media bronca. ¿Quién me va a llevar a mi casa? Yo quiero el señor policía. No, ya se fue. Ya llevamos. O sea, yo también aprovecho y me voy porque ya es bastante tarde y mañana hay que trabajar. Entonces... Oye, pero nos volvemos a ver antes de la boda, ¿no? Sí, hacemos cenita de niñas. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Sí? No, luego. Mañana. Nos hablamos. Duermes. Okay.
Nos hablamos, nos hablamos. Nada más. Bye, te quiero, te quiero. Bye, te quiero. Un gusto. Hablamos. Un gusto, mucho gusto. Vayan confiados. Buenas noches. Oye, ¿yo no traía una bolsa? No me acuerdo. Raquel, qué bueno que sí pudiste venir, porque es muy lindo platicar contigo. Ay, sí, la verdad que me la pasé súper bien. Y es muy grato para mí también empezar a conocer nuevas amistades. Gloria. Estás muy bien. Ay, pues, mi bolsa. Yo traigo tu bolsa, aquí está. Sí, gracias. Oye, pues, déjame ayudarte a recoger un poco. No, 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 Raquel, no, no te preocupes. ¿Seguro? No, Pablo se ve guapísimo con mandil, me encanta, le da la escoba. Súper bien. Muy bien. Ay, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas me agarras mi bolso. Y mira. No, ese es mi bolso. Si no, por si no levanta bien. Nos vemos. Te vas con cuidado. Sí, seguro. Bye. Nos hablamos. Seguro. Hola a todos. Ya llegó el jefe de la familia, Teo. ¿Qué haces, Teo? ¿Y ahora de cuándo acá tan el sendocito? ¿Por qué barriendo ya estas horas? ¿Tú nunca levantas un plato? ¿Qué pasó? Ah, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Oye, ¿qué pasó? ¿Rompieron el vidrio? ¡Rompieron el vidrio! No pasó nada. ¡Cállate, cállate! Ahí se metió. ¡Baja el tono de bus! ¡Cállate! Ay, ¡tranquilo, yo rompí el vidrio! ¿Te rompiste el vidrio? Sí. Oh. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué pasó? Se me olvidaron las llaves y estaba afuera esperándolos. Me entumí todo y rompí el vidrio. ¿Estás loco o qué? La policía te pudo haber visto. Algún vecino te pudo haber visto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes en la maldita cabeza? Estás entumido de la cabeza. Ya, mañana lo repongo. Ahorita a ver con qué lo tapo. Perdón. Oh, qué susto. Así que se me secó la boca. ¿Ya llegó Gloria? No, todavía no. Bueno, recoge todo antes de que llegue Gloria. Yo me voy a dormir, es demasiado tarde. A ver si puedo. Sí, descansa. Cuidado, no te vayas a lastimar. Limpia bien. Sí. Qué susto. Ma. Hola, madre. Hola, hijo. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Pues nada, hijo, nada importante aquí pensando en mis cosas. No pasa nada. A ver, dame los ojos. No, tú tienes algo. No, es que... Sí, sí, te conozco. Dime qué tienes, mamá, no me lo ocultes. Acuérdate que cuando me guardas secretos, las cosas se complican. Dime. Es que siento que no debería estar aquí, que soy un estorbo. No. No digas eso, mamá, no eres ningún estorbo. Y menos ahora que yo tengo dos trabajos, tú tienes un trabajo, así que vamos a salir adelante muy pronto. Eso te lo prometo. Como que me llamo Román Ortega. Cuando me hablas así, me recuerdas mucho a tu papá. Te quiero. Ay, me voy a acostar un rato. Dichito eres tú. Estoy. ¿Cómo te fue? Bien. Mi amor, ¿qué pasa? Mamá, parece espuma. Nada más aquí checando que no huelas a jabón chiquito. Ay, mi amor, tú sabes que el único aroma que me gusta es el tuyo y el de Sebastián, pero cuando se vaya. ¿Cómo te fue? Bien. Muy divertido. Están súper locas las chicas. Hasta Raquel vino, ¿tú crees? ¿Vino Raquel? Ajá. Ah, no sabía que la habían invitado. Pues, la invitó Gloria, pero súper bien, se integró perfecto. Sí, yo no la he tratado mucho, pero se ve que es buena onda. Es linda. Y lo que te dije, trae babeando a Román. Sí, pues sí, sí sé por qué. Es más, me gusta para amiga. A mí me gusta para Román, ¿sabes? Pues hay que hacer algo al respecto, por eso yo mañana me voy a comer con ella. ¿Y esa miradita? ¿Qué planea? Pues ya sabes que me gustan las intrigas de amor. Romántica ella. Linda. Sí, hueles a jabón chiquito. No huelo así. Un perfumito exótico. Ya, ya, dejen de seguirme. Váyanse a su casa, al demonio. A ver, Jacinto, llévate esto a la tintorería. Sí, ya, ya, adiós. Ay, buenas noches, señor. Linda, bueno, qué bueno que alguien vino a recibirme con gusto. Señor, solo vengo a apagar las luces del despacho. No, no, no te preocupes. Déjalo así. O sea que ya te uniste a las valquirias. Ay, señor, yo no sé qué, ni sé qué es eso. Valquirias, mujeres, féminas.
Ajá. Bueno, mi hija Raquel. Hace ratito que llegó, señor. Ya me puedo ir a dormir. Ándele, váyase a dormir. Ándele, chiquito. Buenas noches. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias, señor. Buenas noches. A cualquiera se le pueden olvidar las llaves. El problema es que Teo haya roto la ventana para poder entrar. Se pudo haber lastimado. Pues qué bueno que no le pasó nada. Vi el plástico, ¿lo pusiste tú? No, lo puso Teo. Cuando llegué estaba barriendo. Pero el vidrio lo va a pagar él con su dinero. Ah, qué linda te ves. Ven. Estás preciosa. Ah, Fausto, tú tomaste de más y yo también, así es que quisiera dormir. Sí, pero a mí las copitas me ponen querendón, juguetón. Pero a mí me dejaron exhausta y quiero dormir. ¿Qué pasa? Buenas Vamos. Noches. ¿En serio? Buenas noches. Buenas noches. Papá. Hola, buenas noches. ¿Pasó algo? No. Es tarde. No, yo sé, pero solamente quiero platicar contigo un rato. ¿Eh? Ven. ¿Sí? Prometo hablar muy bajito para no despertar a tu mamá. Ah, bueno, sí. Hace tanto tiempo que no platicamos tú y yo como solíamos hacerlo, como padre e hija. Hoy en la tarde estuve con Fausto y me platicó que tuvieron una despedida de soltero, ¿no? Algo así como tu compañero que se va a casar con su novia. Y yo me pregunté si la pasaste papá, bien. Papá. Si la pregunta tiene que ver con Román, yo estuve en la fiesta de mujeres, él estuvo en la de hombres, no estuvimos juntos, ¿ok? No, no me malentiendas, no estoy hablando de Román. La que me importa eres tú, saber cómo estás. Ah, perdón, es que... Crea fama y pues... Sí, esa es mi cruz. Voy a tener que cargar con ella toda la vida. Pero no. Ahora lo que quiero es hablar de padre a hija. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. La fiesta también estuvo muy bien. Me encanta cuando sonríes. Te ves tan bonita. Ay, gracias. Papá, qué raro. Estás... De verdad, me sacas mucho de onda. A veces puedes ser tan cariñoso y luego... Lo que pasa es que he creado un personaje para afuera, el tiburón al que todo el mundo le teme tanto, extravagante, loco. Pero sí. Aquí contigo soy simplemente tu papá, Emiliano, común y corriente. Y quiero decirte que me importas mucho. Me cuesta tanto creerte, papá. Sí, me lo he ganado a pulso. Déjame abrazarte. Como cuando eras niña. Ah, ¿sabes? Te extrañé tanto todo este tiempo que estuviste en el extranjero. Princesa. Raquel. ¿Tomás? Bien. ¿Cómo se portaron? Muy bien, estuvo muy divertido. ¿Tomaste mucho por lo que veo? Dos copas. Dos copas. A ver, siéntate. Ay, no, tengo mucho sueño. ¿Qué te sientes, carajo? Anabel, ¿te vio Gabriela en ese estado? Anabel. Lo que me faltaba, mi mujer haciendo escenitas en casas ajenas.
Hola. ¿Cómo les fue en la despedida de Julieta? Muy bien. Y... ay, a ustedes, ¿cómo les fue? Divertido, raro, loco. Ah, pero bien. Bueno, menos mal, porque no te vi con muchas ganas de ir. La mera verdad de lo que tenía ganas era de quedarme encerrado contigo. Tremendo. Que descanses. Dulces sueños. Buenos días. Hey. Cafecito recién hecho para mamá. Ay, qué rico, pancito, gracias. Ahí con cajetita, rico. ¿Cómo te fue anoche? Bien, mami. Más bien raro. Tengo algo que contarte. ¿De Román? No, de mi papá. Anoche estuvo aquí. ¿Y qué quería aparte de molestar? Molestar. Pues es que... bueno, no sé, mamá. En realidad me pasa algo muy extraño. Cuando me acerco a mi papá, no sé si me voy a encontrar al tiburón o me voy a encontrar a mi papá. De verdad, me vuelve loca su cariño, su afecto, más que su autoritarismo. Es algo muy raro. Así es como ama el tiburón. Y su amor destruye. Pero tú sí crees que nos ama, ¿no? A ti sí. Pero no voy a permitir que te destruya. O sea, que invitaron strippers y todo. Y no sabes el espécimen. No. Tienes que contarme con lujo de detalle. A ver, ¿quién fue la más aventada? Adivina. ¿Quién? ¿Tú? Adivina. ¿Tú? No. Gloria. ¿Quién? Anabel. ¿Anabel? No, te puedo creer. Me tienes intrigadísima, Julieta. Lo sé. ¿Qué me ibas a contar? Dime. Allá. Sí, soy yo, no. Misteriosa. Aguanta. Qué increíble. ¿Cómo estás? No voltees. ¿Cómo que no voltees? No voltees. Sigue sin voltear. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Muy bien. ¿Qué haces tú aquí? Pues obviamente yo lo cité, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Es que, mira, la cosa está así. Ayer hablé con Raquel y pues me contó unas cositas. Y con esto de la boda ando romántica. Y les tengo una sorpresa. No. Sí. ¿Esto es una conspiración? Sí. O sea, es un complot. Exacto. Increíble. Me encanta el lugar. Los lugares que tenemos aquí en la ciudad. No, es que es una joya. Imagínate todo lo que no pasó aquí. Pues ya es aquí. Aquí arribita, ¿vamos? Vamos. ¿Listos? Pues, sí. No, alemán, sí. Alemán. Alemán, la mecánica es alemán, por lo que puedo notar. Chaca, chacha. ¡Guau! ¡Órale! ¡Guau! ¡Qué lindo lugar! Mira, qué hermoso. Está increíble. ¿Y esto qué? ¿Qué es, Julieta? Pues, este es un lugar... es un lugar para ustedes. Es un lugar para que se encuentren. Y a partir de hoy es todo suyo. Pero, ven. Traigo otros para ti.